Computer. Okay, hello, my name is Alicia and welcome to the class, welcome to the English Connect number level 2, and we are going to start our first lesson. Welcome to the class. So we are going to start to sing the hymn, it's I Am a Child of God. We are going to sing this hymn the whole month. Yeah, so we are going to practice this beautiful hymn. Okay, let's continue with the first prayer, please. Obed, can you offer the first prayer, please? Sure, thank you. Our Heavenly Father, we are here in our English class. We thank thee for these opportunities to learn, to be better than yesterday. We ask thee that we can learn this new language and apply in our lives. Bless the teacher and us like a student. In the name of Jesus Christ, amen. Amen, thank you very much. Very good prayer. Thanks. I think you belong to the level 3. Have you considered? I dare to say that you maybe could do a good job in Padway. Yeah, I'm missionary Padway.
Okay, so let's continue with our first lesson. Okay, first lesson. Para los instructores, recuerden que la página es englishconnect.org/es si lo quieren en español. Y van aquí a recursos para alumnos y podrán encontrar podrán encontrar las lecciones, ya sea del nivel 1 o del nivel 2. En mi caso es nivel 2, lección 1. Y aquí está mi lección. Okay, let's continue with the first lesson. It's introductory lesson conversation group. This is a beautiful class because we need to think why I'm studying English. Okay, the big question is why am I learning English? Why? Okay, why are you studying English? Let's read these instructions. It's look at what you wrote down about why you are learning English. Explain to your partner why you want to learn English. You may do this in your native language. Yeah, aquí pueden hablar español. Para hacer esta actividad, sugiere que pueden hablar español porque vamos a hablar de nuestras metas y de nuestros sentimientos, del por qué estamos estudiando inglés. Look at the specific goal you wrote down. Share your goal with your partner. You may do this in your native language. Pueden hablar español al hablar de sus metas con su compañero que les vamos a asignar. What will you study? Review the information with your partner. Okay, sorry, me estaba adelantando. We are going to spend 10 minutes talking with a partner, and you are going to talk why you are studying English. So I'm going to, we are 15, necesito, somos como 14, y de dos personas, ¿cuántos equipos son? Siete, ¿verdad? Así sería. Yeah, 7 teams. Okay, I need 7 teams. Okay, we are going to talk about 10 minutes. We are going to work in rooms. Okay, voy a mandar la invitación de rooms para que no se les pase, por favor. 1, 2, 3. Okay, I send the rooms invitation and please talk about why I'm learning English. Why? And what are your goals? Sister Perla Valdez, did you receive the invitation? Hermana Perla, ¿recibió la invitación para el room? Okay, yeah, she does. Ok, entonces en esta parte, instructores, los alumnos ya se fueron a los rooms. Ya todos están ahí en los rooms. Oh, entró. Tenemos un hermano César. Hermano Emanuel, ¿se salió del room? ¿Tuvo falla técnica? Sí, tuvo una falla técnica. No sé qué pasó. Ok, deja ver si lo puedo enviar porque batallo para volverlos a enviar. Ahí voy. Sí, gracias. Ahí voy. Ok, voy a hacer una pausa porque voy a arreglar esto. Ok, es común que cuando hacemos los rooms tenemos como ciertas fallas técnicas de que el hermano pues como que se salió, perdió conexión. Yo como soy mamá de tres, mis hijos son algo impredecibles, hacen ruido, interrumpen y dices, chin, estoy lidiando con todo. A veces son desafíos de las clases en línea, pero pues como que todos entendemos. Yo me presionaba mucho, pero pues me he dado cuenta que todos al final entienden, ¿no? Entonces, mandamos a todos a los rooms. Y aquí ya podemos ir viendo. Ahorita pues es nuestra primera sesión, no les conozco mucho, no sé si son jóvenes, si son grandes. Lo que pasa es que como yo les dije que iba a grabar, que se sintieran libres en apagar su cámara. Por eso ahorita pues, los mandé así. Cuando ya los conozco más,
Sí, trato de ver el que flaquea, el que es muy hábil, trato de juntar jóvenes con jóvenes o hermanas con hermanas, depende de la disponibilidad que hay. Ahorita fue por rapidez que pues nomás se fueron así. Entonces tomo los tiempos, de, que dije 10 minutos la actividad, pues tomo, trato de ser puntual con, ese, con esos tiempos, porque si no, ando muy deprisa. Entonces voy a hacer una pausa y para que vean cómo vuelven y qué pasa cuando vuelven estos grupos. Ok, ahorita ya pasaron los 10 minutos de la actividad de instructores, entonces vamos a cerrar los grupos y se va a tomar como un minuto más. Ok, ya pasó el minuto en lo que llegan todos los alumnos al grupo, otra vez de vuelta. Entonces, cuando llegan los alumnos de vuelta al grupo, entonces otra vez empiezo a darle la bienvenida. Ok, guys, how was your activity? How was your activity group? Brother Daniel Torres, how was your activity? Why you are studying English? Can you share? ¿Puedo decirlo en español? Spanglish as you want. Try to make the effort. Try. Bueno, yo le comenté a la persona que me llamaba Ramírez. Okay. Mr. Ramírez. Una de las cosas que me motivan o el por qué quiero estudiar, digo, porque ya es una necesidad, ¿no? El poder saber inglés hoy en día, y de las metas que por ahí en lo personal yo tengo, es pues ahora sí que dedicarle el tiempo que se requiere. Creo que en los videos que usted nos compartió antes de que empezara cuando nos metimos al grupo del WhatsApp, bien usted lo explica, ¿verdad? Si no le damos la importancia a esto o el tiempo, pues no vamos a progresar. Y usted ya me conoce, entonces creo que tiene toda la razón. Gracias, hermano. Thank you, brother Daniel. Yeah, I know you. And I'm glad that you don't give up, that you are trying. I'm very happy. Sister Perla Valdez, can you share why you are studying English? Está mudo. Sorry. Yes, I talk to Elvia. I'm speak more English. Me gustaría hablar más. I'm studying English for five months, but it's theoretical, and reglas gramaticales. Grammar, yes. It's boring, aburrido. Pesado, tedioso, boring. Yes. You can say boring. Yes, and my nivel de speaking no subió. Y es lo que quiero, ¿no? Hablar más inglés, darme a entender. Okay. Very good, Sister Perla. You make efforts in your week? Did you practice during the week? Did you make the efforts? You will rise your level English. Okay. I was saying that si usted estudia, como dijo el hermano Daniel, si usted estudia durante la semana, si usted practica, si usted pone de sus esfuerzos, si usted participa en estas clases de Zoom, usted va a poder elevar su nivel de inglés. Thanks, teacher.
Okay, Sister Avish Velasquez, can you share your experience why you are studying English? Hola. Mi pronunciación en inglés es muy mala. Don't worry, we are in the same. We are trying. We are trying. Bueno, no, quiero hoy hablar en español. Okay. Intento en inglés. Okay. A mí me tocó con la hermana Xochitl. La hermana Xochitl me estaba contando que ella quiere estudiar inglés porque en su trabajo llegan pacientes que hablan el idioma y muchas veces no logra comunicarse con ellos. Entonces, coincidimos en eso. Yo también, en mi trabajo muchas veces llegan personas que hablan inglés y logro comprender lo que me dicen, pero no puedo yo comunicarme con ellos porque pues mi pronunciación es un poquito mala. Entonces, esa es como la principal razón por la que yo quiero ahorita fortalecer mi inglés. Muy bien. Excelente. Thank you, Sister Avish, for share your experience. Okay, now we know why we are learning English, and we have a need, a necessity. We have a necessity, maybe for job, especially for job. And of course, we want to communicate with others, maybe customers, maybe family, maybe you want to understand the movies, I don't know, but we have a motivation and we have a purpose. Why we need a purpose? Because when you feel very sad or very, when you feel very, very discouraged, when you feel discouraged, your purpose, your goals will give you cheer, will bring you happiness, and will bring you strength to again protect your goal and your purpose. I was saying, es importante saber sus metas y su propósito, porque cuando se sientan desanimados, este propósito los puede traer de vuelta. Como decía el hermano Daniel otra vez, dice que ya me conoce, sí, ya nos hemos cruzado en otras clases. Y me alegra mucho que tiene un propósito y que hace lo posible por volver. Y para mí eso es muy valioso, no perder la mira, aunque sea una y otra vez, no perder la mira. Eso es lo que nos hace lograr nuestras metas. Ok, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para nuestra primera clase? Before the class. That's the before the class. Okay. Sister Cynthia Ramirez, can you help me to read this, please? Yes. Memorize the vocabulary and create your all new sentences. Okay. Thank you very much, Sister Cynthia. Before the class, we have a responsibility, we have duties, we have a task. If you don't have the before the class, your class will be not a very, you don't want to take advantage of your class. Si no hacen su parte antes de la clase, no van a tomar mucha ventaja, van a sentirse atrás del grupo. Entonces, si ustedes son personas que se les da, que tienen la habilidad, probablemente no lo noten mucho. Pero hay personas que sí les cuesta, y que les cuesta, y cada quien se conoce. Entonces, si para todos es importante que hagan el before class. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo lo había explicado en el video que les mandé, pero por si así como que quedó duda. Recuerden que esta clase Zoom es el Learner Manual Conversation Practice. Todo lo que diga esto es mi clase, la que yo voy a dar en Zoom. Y todo lo demás, todos estos links, es su before the class. Son ejercicios y todo esto los va a ayudar a esta clase, a cada clase que venga. Y de veras, es bien importante. ¿Qué pasa si no estudio y por circunstancias y vuelvo a mi clase? Venga, es bienvenido. Venga, aún así venga. Pero tome en cuenta que no va a ser la misma
experiencia, se me fue la palabra. No va a ser la misma experiencia. Okay, let's continue. During the class, bring your device to class each week. Okay, we are online. Where, when, and how will you study? Every goal needs the where, when, and how. Yeah? So, Sister Elvia, where are you going to study English? Where? You are mute. Oh, sorry. Okay. Where? I have a place in my house with a desk and a comfortable chair. And in this place is quiet, and there is my favorite for study. Yeah, that's awesome. I highly recommend you to have your place to study. Like, this is my space. This is my time. This is my space. Mm-hmm. This is my space to study. That helps a lot. That's a great tip. I do the same. I also want my space. Okay, Sister Joanna Romero, can you share when? When are you going to study? When is your perfect time to study English? Sí, buenas tardes. Pues, ¿cuándo estudio yo inglés? Yeah, ¿cuándo va a ser tu tiempo perfecto? When is your perfect time? Pues yo estudio por las tardes. Okay, that's very good. You said your time. For me, it's, for you it's evenings, for some persons are the mornings, and for me, in the night. Yeah, so everybody has their own time. Don't forget your time. Thank you, Sister Joanna. And Maunri Sanchez, can you tell me how? How are you going to study English? How? Are you using music, movies, books? Creo que lo puede decir en español, es que no sé, no encuentro las palabras para decírselo en inglés. Oh, yeah, it's fine. Preferiría estudiarlo viendo películas en inglés y leyendo libros en inglés. Y escuchando música en inglés. Yeah, that's awesome and very funny. That's my way to study in English. Yeah, so my better English. I mean, I learn my better English with movies and songs and books and singing, karaoke in YouTube. Yeah, that was very funny for me, and I learned a lot of English, and it was very funny. Yeah, so don't think that you have to sit down and study and study and study and study. Yeah, enjoying the learning English, be happy learning English, get fun learning English. It's very funny. You find the ways to learn English funny, yeah? So I would say like, mi mejor inglés, el mejor inglés que he aprendido ha sido cuando me divierto, escuchando música, leyendo libros, voy al karaoke, al YouTube, ahí me canto y todo eso, ¿sí? Todas esas actividades es lo que mejor me han enseñado inglés. Llegué a estudiar inglés gramático con libro y todo se me olvidó al otro día. Pero cuando voy, lo canto, lo leo, veo la película, cuando lo vivo, es cuando yo aprendo ese inglés. Y como tengo niñas chiquitas, y pongo el Netflix y lo pongo en inglés, lo que están viendo, y pongo los subtítulos en inglés y ahí estoy dándole con ellas. Y a la vez estoy con ellas y a la vez ellas aprenden. ¿Sí? Hay un programa que se llama Barbie Clubhouse, algo así se llama. Ese programa me ayudó a la pronunciación, mejoré mucho la pronunciación con ese programita. Entonces, diviértanse, no piensen que estudio, no lo relacionen con algo aburrido, algo matado, algo que se les va a olvidar el otro día. Vívanlo,
y verán cómo se van a divertir y cómo van a mejorar. Al menos yo soy de esa idea. Vívanlo y diviértanse. ¿Qué piensan al respecto? What do you think about? Teacher, will you repeat the name of the program that you watch? Yeah. Better information. It's Barbie de Barbie Mate. Barbie Club House de casa. Barbie Club House. Yeah. So, sorry for my baby. It's Barbie Club House. That helped me with the pronunciation. Yeah. Okay, so let's continue with the class. We are going to review the vocabulary, okay? The last week, in the video, I told you, please prepare before or first class, okay? I hope you had the time. Okay, so we are going to read the vocabulary. So Sister Elvia, can you help me to read these words the blue words? Just read it, please. Okay, please, could you spell that, please? Could you repeat that, please? Thank you, desk. No, don't worry. Thank you. Thank you for you spell that. Thank you for repeating that. Look at. Thank you. Now, Avish Velasquez, can you help me to read this one, please? Yeah. Child, board, computer, sit down, listen to, return to, repeat, stand up. Okay, very good. I just want to make a little review. This is board. Board. Yeah, because you read board, but it's board. Board. Thank you. Very good job. ¿Dónde te quedaste? Sit down. En la de abajo de esta. Okay, entonces this one. Okay, Maonri Sanchez, can you help me to read this last vocabulary? A decir lo que está ahí. Yeah, please read. Nada más leer ese verbo. Todos los azules, all the blues. Okay. Focus, practice, say, write, screen. Very good. Okay, this is what's our vocabulary. Now, do you have questions about this vocabulary? Like, I don't understand this word. No questions in the vocabulary. Okay, yeah, it's a very simple vocabulary. Okay, very good. Now, let's continue with the conversation, okay? So, it's brother Obed and sister Joanna. Okay, sister Obed. Brother Robert and Sister Joanna, can you help me to read? You are Obed are red and Joanna are blue. Okay. Please quiet down and return to your seat. Okay. Look at page 1 in your book. Listen to the sentence and then repeat. I am from Germany. I am from Germany. Okay, thank you, very good. Okay, let's continue with one activity, 10 minutes activity, and we are going to separate in rooms. I want to read the instructions. Yes. Feel confident using the sentence partner and new vocabulary in a highly structured activity. Work with a partner, role play and structure and learning, then structure gives the learning commands. Try to say 3 commands. The learning responds appropriately or follows each command. Switch roles. For example, this is a command. Look at the board. Learner looks at the board. Please sit down.
learns it up. Okay, we are going to make an adaptation because we are online. Okay, básicamente dice que van a decir tres órdenes, three commands. Yeah, so digan órdenes que puedan adaptarse en línea, por ejemplo, tócate el cabello, tócate los ojos, o levanta la mano izquierda, la derecha, muéstrame la mano, no sé. Instrucciones que puedan aplicar ahorita que estamos en línea. Okay? So we need three commands, yeah? And the other is going to repeat the three commands. And you are going to switch, yeah? Like I say the commands, and your partner are obedient to the commands. And then they switch. Now I say the commands and the partner are obedient to the commands. Yeah, so do you have a questions? You are going to talk about three commands. Yeah? And we have 10 minutes for this activity. 10 minutes? 10 minutes. I want to separate in rooms for 10 minutes. Okay, go. I send you the invitation. Okay, entonces les había dicho a los alumnos que los asignaba 10 minutos. Lo mejor es anotar la hora porque luego sí se me va la onda de cuánto llevan ahí y ahí los dejo. Entonces ahorita ya están en rooms. ¿Y qué pasa cuando están en rooms? ¿Qué hago? Bueno, yo sí me gusta la idea de entrar a los rooms por si tienen preguntas. Pero al menos en mi experiencia yo detectaba que como que los incomodaba de que estaban hablando y llegaba yo y era como que nos cayó el payaso, nos llegó el Che Whistle, no sé. O sea, yo sentía que como que los incomodaba un poco, como que, no sé, no les fluía, ¿no? Entonces yo decía, pues tal vez nomás les estoy estorbando. Entonces, si ellos tenían preguntas, sí me lo hacían saber. Y yo entraba a ese room a resolver algunas preguntas. Sí entraba, o sea, sí estaba al pendiente. Yo creo que ya es personal si entro o no entro, ¿no? ¿Qué pasa si no entro? A muchos les da pendiente de que a lo mejor no estén haciendo la actividad. Honestamente, a mí no me gusta hacer como esa cacería, porque yo creo que el que está aquí debe ser responsable de su aprendizaje. Entonces, yo les he dicho en otras clases, pues que no tiene sentido dejar de la familia o hacer el sacrificio de estas reuniones o dejar de ver tu película favorita o para estar aquí en el inglés como para que al final hables en español. O sea, para mí no hace ningún sentido y eso es algo que pues en algún momento yo les recuerdo, ¿no? O sea, hablen inglés porque es para inglés y esa es la esencia de la clase, estar con un partner para hablar inglés. O sea, eso es lo que te va a ayudar a practicar pues todo lo que se supone que estudiaste en la semana. Entonces no tiene ningún sentido usar los rooms para hablar español. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, no digo que no. O que le sobre tiempo y hablen. Sí, sí, sí creo que sí pueda pasar. Pero eso también ya es mucha responsabilidad del alumno. Entonces, ¿cuándo se van a los rooms? Pero eso también es mi estilo, ¿no? También ese es mi estilo. Y es, creo que también es algo personal. Eso es lo que yo hago y lo que me ha funcionado y lo que yo creo. Claro que cada quien pues sabe cómo lo va a manejar, ¿no? ¿Qué hago cuando vuelven? Yo les pregunto al azar, pues, ¿cómo le fue? O sea, si fueron a hablar, yo esperaría que volviendo al room hablen y sí los pongo en jaque. O sea, yo necesito que hable y que me cuente toda la actividad y es algo al azar. No hago que todos esos equipos me repitan la actividad porque también toma mucho tiempo. Pero sí van entendiendo que yo al azar, cuando vuelven, yo les pregunto cómo les fue y yo quiero que me repliquen la actividad. Y eso es al azar.
Entonces fueron entendiendo que pues sí tenían que hablar, porque si no, pues ¿qué me van a decir, no? Entonces de alguna forma saben que sí se les va a preguntar. Y al final pues es su práctica, ¿no? El 70% de esta lección es de ellos y de los alumnos, es de ellos y es para ellos, para que ellos hablen. Es una oportunidad de hablar. Es la parte activa de aprender un idioma, el hablar. Entonces, es lo que yo, es la forma en que yo manejo los rooms. A veces voy, pero regularmente no voy, porque yo, como repetía, yo pensaba, yo sentía que como que igual, como que ya nomás estaba estorbando. Entonces, eso es mi experiencia con los rooms. Ahorita, ahorita van a volver a la sala. Okay, guys, welcome back. How was your class? I mean, how was your team with your partner? What about your three commands? A ver, can pretty you fine. Pretty fine? Yeah, Avish, how was your three commands? Okay, yo le dije a la hermana, raise your left hand, blink three times, and touch your nose. Touch your nose. Okay, that's a very funny command, touch your nose. Very good. Yeah. Okay, let's see. Sister Priscilla, can you tell me about your three commands? Okay, pues, touch your face, stand up, las que están en el libro, please pay attention and look in the board. Okay. Open the book and open the book in the page 10. Much. Very good commands. Sister Rosalia Gonzalez, can you share your commands? Yes. Touch your head. Touch your head, very good. Raise your left hand and touch your eyes. Touch your eyes. Eyes. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Very good. Sister Claudia Elizabeth, can you share your three commands? Okay. Pay attention to the teacher. Sit down on the chair and look at the picture. Look at the picture. Very good. Very creative commands. Brother Daniel, can you share your three commands? Yes. Please close your eyes. Please smile. And please raise your hand. Raise your hand. Very good, Brother Daniel. Sister Selena Montoya, can you share your three commands? Está muda, hermana. You are mute. Excuse me. Look at the computer. Touch the eyes. Touch the knee. Sit down. Sit down. In the chair. Sit down in the chair. Good. Sister Evelyn Mendoza, can you share your three commands? Okay. Please down, please take a shower, please drink water. Please drink water, very good. Sister Perla Valdez, can you share? Yes, teacher, please stand up, please sit down, and please look at the door. Very good. Familia Camarillo. Le estaba diciendo a la hermana que yo estoy batallando mucho, porque yo no sé mucho inglés. Yo soy Xochitl. Xochitl, okay. Que estaba con Avis ahorita.
y ella me estaba diciendo a mí las tres comandos. Yo batallo mucho, entonces estoy aprendiendo ahorita y por eso no lo pude hacer. O sea, repetí lo que ella me dijo, que era Blink, Three, Team, Toast, You Know, y Rob, no. Ya no sé cómo es levantar la mano izquierda. Ok. Sí. Lift your hand. Raise your hand. Y repetí lo que ella me, los comandos que ella me dijo. Ok, bueno, ella le ayudó. She helped you. Sí. That's very okay. Nice. Yeah, that's the way. Teach one another. Thank you, Sister Avish, for help, for your helping. Brother Maonri Sanchez, can you share your three commands? Yes. El primero sería, do not speak, change out, y don't eat in class. Don't eat your class, very important. Okay, very good, very creative commands. Who else? I think Fernanda Cortez, can you share your three commands? Bend your hand left. Please sit down and please put on headphones. Very good. Thank you for all your participation. And I know that you work with your partner very good. Okay, but this is part of our dynamic. This is all about conversation and practice with a partner, yeah? This is the 70% of the class. It's just conversation with your partner, yeah? And that's very important to do the conversations, the exercise, because that's the essence. That's the important part of your class, yeah? Aprovechen los rooms, porque de eso es la esencia de su clase, platicar. Entonces, no tendría como hacer un sentido, pues, sacrificar tiempo como para no aprovechar los rooms. O sea, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, aprovechen mucho estos rooms. Estas son las dinámicas de las clases. Conversación, ir al room y platicar y ver a lo mejor dudas, dudas que hayan surgido en un room. Y pues ver cómo les fluyó esta actividad, ¿sí? Okay. Congratulations for your activity and for your three commands. I think you learned very well and practiced your three commands, okay? So let's continue with the next part of the activity. This is my favorite part. In this activity conversation, gospel conversation, okay, en esta actividad, la final, la conversación del evangelio, la palabra gospel es evangelio, es una actividad para que nosotros tengamos un momento espiritual. Esta opción de que aquí es donde nos relajamos un poquito, pueden hablar español, pero yo les invito a que hagan el esfuerzo a hablar inglés o spanglish o lo que les fluya. Tienen la, si es algo a lo mejor muy poderoso, un pensamiento espiritual muy poderoso, muy pues que les está fluyendo. Ok, está bien, díganlo en inglés, perdón, díganlo en español. Está bien, es aceptable. Pero quien quiera hacer el esfuerzo de a lo mejor hablarlo en inglés o aunque sea en Spanglish, incluso pueden estar hablando inglés y luego como que se les atoró una parte o alguna palabra, entonces me pueden decir, how do you say manzana, y apple, y ya completan su oración. O sea, yo soy así. Si ustedes me dicen, how do you say table, más mesa, ya les digo table, y ya rescatan la conversación, ¿sí? Entonces, esto ya es un poco más libre, más relajado. El enfoque no es del todo el inglés, el enfoque es que ustedes se lleven una parte espiritual. Y es mi parte favorita, porque me pongo profunda. Nos ponemos profundos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas opciones? Pues pueden ser el ven, sígueme, pueden ser discursos de la conferencia,
pueden ser alguna escritura, puede ser mi fundamento de la parte de autosuficiencia. Y en lo personal yo uso eso, yo uso mucho ese, mi fundamento, el de la parte de autosuficiencia. Y como soy misionera Padway, pues luego sí me ando ahí trayendo algunas cositas. Sí, entonces eso es lo que yo suelo compartir en esta parte de Gospel Conversation. Ok, so let's continue with the Gospel Conversation. We are going to, I choose a very important topic in the manual, my fundamental. Okay, it's utilice el tiempo sabiamente. Okay, we are going to read a little in English and we are going to finish in Spanish, okay? Because I want you to you understand, okay? Why in English? Because I want you to learn vocabulary in, I mean, the el vocabulario de la iglesia en inglés es peculiar, o sea, sí es como que sí tiene lo suyo. Okay, so let's hear the class. Okay, I want to share a paragraph in this section. Use time wisely. Use time wisely. The time, the very important thing. Okay, I want to share this point of the time management, the time, because if you don't learn to manage your time, it's easy to drop the class and drop your goals. And I want to share a quote. Brother, who is there? Sister Evelyn Mendoza, can you help me to read this quote? Oye, ¿y si lo puedo leer en inglés? Yes, as you want. As you can. Okay, lo que está en azul, ¿verdad? Yes, please. The blue. Okay. Time is all the capital. Stock. There is on the earth. Earth. It properly used. It brings that which will add to your comfort, convenience. Convenience and satisfaction. Yes. Let us consider this and no longer sit with hands folded. Wasting time. Very good, Evelyn. Very good job. Sister Alice. Sorry. Very good, Evelyn. Very good. Okay, we are going to watch a video. What is that? Okay, wait. Here the video. It's a short video about time management. Has given us a great gift, our time. We must do with it God has given us a great gift, our time. We must do with it what matters most. Every morning I rise. Perdón, ya puse los captions. God has given us a great gift, our time. We must do with it what matters most. Every morning I rise before the sun. I dress and wash my face and hands. I read the scriptures. Then I make a list of what I should do that day. I think of who I must say. I pray to know God's will and I listen. Sometimes the names or faces of people come to mind. I add them to my list and I pray for strength and wisdom. I pray that God will consecrate my performance. It says that in 2 Nephi chapter 32. I thank him
I promise to do my best. I ask that he will do what I cannot. Then I look at my list. I put a one by the most important thing, then a two. I listen when I pray. Then I go to work. I look at number one and try to do it first. Then number two. Sometimes things change. The Holy Ghost tells me to do something else. That is good. I work very hard, but I have peace. I know God will help me. So with my lust and the spirit, I do what matters. When I finally prepare for bed, I pray again. I report to Heavenly Father. I tell him how the day went. I ask questions. I ask what I can do better. I listen. I love him, and I often feel his love. I know he magnifies what I try to do. Then I have peace and I sleep. You will give up things that do not matter. You will use your time to do what does matter. And God will be with you if your heart is right. Okay, I really love this video because reminds me my priorities. We are very busy. We don't have free time. We never have free time. We are always busy. But when we set our priorities, we can accomplish our goals. So for that reason, I love this lesson. Okay, so let's continue with the Spanish part. We are going to read the same quote. Vamos a leer la misma cita que leyó Evelyn, que lo hizo muy bien. Bueno, ahora va en hermana Priscila. ¿Nos ayuda a leer, por favor, esta azul? El tiempo es todo el capital que tenemos en la tierra. Si lo emplean debidamente, les incrementará su tranquilidad, comodidad y satisfacción. Considerémoslo y dejemos de permanecer sentados con las manos cruzadas, malgastando el tiempo. Brian Young. Brian Young. Está fuertecito. Es una cita, pues, muy, muy buena, pero también muy directa. El tiempo es todo lo que tenemos. Y no hay marcha atrás. Mi hija ve una película de Alicia en el País de las Maravillas a través del espejo. Si la han visto, igual identifican mi comentario. Y si no, pues la recomiendo. Alicia quiere cambiar el pasado con una máquina del tiempo y va con el señor del tiempo y el señor del tiempo le dice, no, no puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. No puedes cambiar el tiempo y así, algo así le dice. Y entonces el tiempo realmente es todo lo que tenemos. No hay marcha atrás. El tiempo que se fue, se fue. Y lo que tenemos es hoy. Entonces lo que hagamos hoy, pues va a repercutir en los frutos de mañana. Y entonces me gusta mucho no la tengo, se me pasó. Es un mensaje mormón donde un señor está así como hámster en una rueda. Entonces dice que si no vas a ninguna parte, ¿no? Entonces a veces dice que si lo que hacemos hoy nos va a llevar a lo que queremos el día de mañana. Entonces dices, tiene mucho sentido lo que hagamos hoy y dónde vamos a terminar el día de mañana. Pero eso tiene que ver mucho con el tiempo, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Entonces, para mí, el cumplir metas, sí me ponía metas, pero para mí la clave fue, antes de llenarme de metas en Año Nuevo, y comerme todas las uvas, llegué al punto de decir, primero necesito aprender a administrar el tiempo, porque así me coma toda la cosecha de uvas en Año Nuevo, con todos mis deseos y con todas mis metas, si yo no aprendo a manejar el tiempo, si yo no rompo las cadenas de la procrastinación, de la desidia,
no lograré mis metas. Y cada diciembre estaré con el ánimo de que ahora sí voy a cumplir mis metas, ¿no? Entonces, esta meta del inglés es una meta grande, es una meta importante, es una meta que va a cubrir una necesidad de ustedes. Y si no voltean a ver cómo está su agenda, cómo está su tiempo, cómo están sus prioridades, qué actividades se van a tener que ir o se van a tener que esperar para que quepa el inglés y puedan cumplir esa meta. Entonces, voy a poner el video y ya vamos a los comentarios. El mismo, pero en español. ¿Qué es este? Dios nos ha dado un gran regalo, el tiempo. Debemos usarlo en las cosas más importantes. Cada mañana me levanto antes que el sol. Me visto y me lavo la cara y las manos. Leo las escrituras. Luego hago la lista de lo que debería hacer ese día. Pienso en quiénes debo salvar. Oro para conocer la voluntad de Dios y escucho. A veces pienso en los nombres o los rostros de personas. Las añado a mi lista y oro para obtener fuerza y sabiduría. Oro para que Dios consagre mis acciones. Así dice en 2 Nefi 32. Le doy las gracias. Le prometo que haré lo que pueda. Le pido que Él haga lo que yo no pueda. Y miro la lista. Pongo un 1 en lo más importante. Y luego un 2. Escucho y luego oro. Y me pongo a trabajar. Miro el número 1 e intento hacerlo primero. Y luego el 2. A veces las cosas cambian. El Espíritu Santo me dice que haga otra cosa. No hay problema. Me esfuerzo mucho, pero siento paz. Sé que Dios me ayudará. Y así, con la lista y el Espíritu, hago las cosas importantes. Cuando me preparo para ir a dormir, vuelvo a orar. Le doy un informe a mi Padre Celestial. Le cuento cómo me ha ido el día. Le hago preguntas. Le pregunto en qué podría mejorar y escucho. Lo amo y siento su amor con frecuencia. Sé que Él magnifica lo que yo intento hacer. Luego siento paz y me duermo. Abandonarás las cosas que no importan. Usarás tu tiempo para hacer las cosas importantes. Y Dios estará contigo si tu intención es buena. Ok. Any comments, comentarios? Hermana Priscila, ¿le gustó el mensaje? ¿Qué sentimientos se le vinieron? De hecho, yo ya he tenido estas clases, me llamé la cita. Okay. Qué tramposa, ¿verdad? Pues hay que orar. Love the good, the heaven. Orar al Padre. Al Padre Celestial siempre, que Él nos va a indicar el camino. De hecho, estuve leyendo unos libros muy positivos y dice que el secreto es eso, hacer las cosas con amor. Hacer las cosas con amor siempre y todo se nos regresará. Y si a eso le añadimos esfuerzo, pues nuestras metas serán cumplidas, ¿verdad? Our goals serán cumplidas. Cumplidas es como accomplish my goals. Accomplish my goals. Our goals accomplish. Very good. Thanks for your efforts. ¿Alguien más quiere expresar algo? ¿Sí, Sarelvia? Sí, pues precisamente yo estaba, bueno, Brian Young es uno de mis anteriores profetas favoritos de cómo decir las cosas, porque también soy muy directa. Entonces, Brian Young decía que el hacer las cosas de la mejor manera que sepamos hacerlas equivale a ser perfectos, pues de esa manera estaremos cumpliendo con nuestra parte del convenio. Y al hacerlo, precisamente lo escribo,
Jesucristo cumple con su parte del convenio y nos hace perfectos por medio de su mérito y misericordia. La perfección que recibimos de esta manera es una perfección en Cristo. Esta es también la perfección que nos permite entrar en el reino celestial. La otra perfección, la que indica que nunca cometeremos ningún error, esa viene después, mucha después. Entonces, de que vamos a cometer errores, tanto cuando estemos aprendiendo el nuevo idioma, lo vamos a cometer, pero si de nosotros va a depender hacerlo de la mejor manera posible, llegando hasta los límites de nuestros esfuerzos. Y esa es la que se nos va a tomar en cuenta. Y eso es lo que está diciendo el video también. Thank you, Sister Elvia. Está mudo su micrófono. Que como mis hijos gritan, digo, no, mejor le apago. Ok, hermana Montoya, ¿quiere expresar algo? ¿Le gustó el video? Yo creo, estoy de acuerdo con usted que una de las grandes bendiciones que tenemos es el tiempo. Y el tiempo es como el agua. El agua cuando pasa por un río, esa agua ya jamás vuelve en ningún momento. Es como las oportunidades que Dios nos ofrece y muchas veces no las aprovechamos. Si nosotros ponemos nuestras manos o metemos nuestras manos en una cubeta de agua, pues no es mucha el agua que vamos a tomar, se nos van a escurrir. Cada oportunidad que nosotros se nos da en esta vida, debemos siempre aprovecharla con buena actitud. A veces tenemos temor de hacer las cosas nuevas porque vivimos en el confort, pero saber administrar el tiempo es una de las grandes bendiciones que nosotros podemos todos realizar. Yo pues voy a decir que soy organizada en mi tiempo porque yo trabajo en mi agenda. No para el día de mañana, sino por todo el mes. Yo me pongo metas, me pongo por días. Hay cosas que hacemos rutinariamente, el día con día, pero hay cosas que requieren un tiempo extra. Y ese tiempo extra nosotros lo requerimos planear para dentro del transcurso de esos meses, ¿no? Y eso es programar nuestro tiempo. Y también programar nuestro tiempo se debe también que el tiempo es de todos. Así como el tiempo es importante para mí, también es importante que nosotros respetemos el tiempo de los demás. Porque todos tenemos un quehacer en esta vida. No todos somos iguales. Tenemos diferentes metas, diferentes proyectos. Y cuando nuestro tiempo llega, a veces pedimos las cosas y no se nos dan porque todavía no es nuestro tiempo, ¿no? Pero cuando nuestro tiempo llega, hay que saberlo aprovechar. Yo voy a decir básicamente aquí como mi experiencia que hoy tengo en este curso que hoy me inscribí. Yo pienso que es mi tiempo en este momento porque yo pues tengo hijos universitarios y pues yo me dediqué mi tiempo a cuidarlos a ellos, a darles la educación y pues ellos ya se graduaron, ya hablan sus idiomas, pero yo no me he dado el tiempo para mí ahora que yo ya estoy pues digamos que sola con mi esposo. Dije, bueno, tengo que aprovechar este tiempo de la pandemia ahora que estamos en confinamiento. No todo es malo. Entonces, aprovechamos el tiempo para aprender a predicar el evangelio a través de las plataformas, a tener contacto con la familia. Aprovechamos el tiempo para aprender
a usar las herramientas electrónicas que antes quizás no sabíamos usarla. Y yo básicamente me inscribí en este curso, que mi meta pues es aprender a comunicarme. Y pues yo ya soy una persona, digamos, grande de edad, pero creo que nunca es tiempo para aprender. No tengo una meta específica para decir, bueno, esta quizás sea mi meta por lo cual yo voy a aprender ahorita inglés. Estoy esperando que el espíritu me guíe, pero yo en lo que he estado pensando ahora que pasé el English Connect 1, yo digo, bueno, pues yo creo que no soy una persona de edad avanzada, que si Dios me da la oportunidad de llevar este curso, yo pudiera también ser una persona que ministra, que está al servicio de la iglesia en este nuevo idioma, o quizás el Señor me tenga preparado una misión de tiempo completo ya con mi esposo y pudiéramos ir a un país que quizás no se hable el español y nos dé la oportunidad de ministrar también a otros hermanos, ¿no? Pero el tiempo es oro, es lo más grande que tenemos y muchas veces no lo valoramos, no nada más es que nos despertamos, nos bañamos y desayunamos y ya, hay muchas cosas que aprender. La mayoría de las cosas que existen en esta vida terrenal no las aprendemos, no las sabemos, no las conocemos. Entonces, si todos los días dedicáramos 10 minutos a aprender una cosa nueva, yo creo que sería maravilloso para cada uno de nosotros tener ese conocimiento y estar acorde con el Espíritu y pues leer a diario las Escrituras, porque básicamente es el plan de vida, es lo que nosotros requerimos para que el Espíritu nos vaya guiando en nuestras necesidades, ¿no? Muchas gracias, hermanita, por todas sus palabras llenas de sabiduría. Hermana Priscila, ¿usted quería decir algo? Como que le vi la mano, pero no sé. Ah, sí, le iba a comentar. Por ejemplo, a veces, pues ya perdimos mucho tiempo en la vida, pero no nos frustremos, o sea, por eso siempre es bueno cuando nos arrepentimos, nos recapacitamos, empezamos a entender, pues que lo único que nos limitaría sería la muerte, ¿verdad? Siempre, nunca es tarde. Aprovechemos el tiempo cuando reflexionemos el valor que tiene. Nunca es tarde para valorarlo. Ya sea poco el que, pues aparentemente, ay, tengo ya 40 años, ya no voy a seguir. No, voy a, o sea, nunca, nunca, o sea, porque a veces así nosotros mismos nos empezamos a sentir a veces, ay, ya lo perdí, ya estoy grande. Entonces tú misma te pones una limitación, no te limites, o sea, sí, ya sabes de que perdiste el tiempo, ok, ya lo perdí. Pero pues es momento en que voy a aprovecharlo, o sea, ya sé que no lo tengo que desperdiciar. Y sobre todo cuando se lo das a Dios, no es tiempo perdido, ¿verdad? Cuando tú te tomas poquito de tu tiempo cada mañana o cada noche en orar, como hacía la hermana del librito, ¿verdad? O sea, como dicen, los tiempos de Dios son muy sabios. Él sabe a veces por qué no pasan las cosas cuando nosotros queremos, pero no nos desanimemos. Cuando llega nuestro tiempo en respecto a querer algo, ¿verdad? Va a ser. Y si reflexionamos de que perdimos tiempo para que eso que queremos pudiera ser más rápido, nunca es tarde para retomarlo. Retomarlo y seguir. Eso era todo. Thank you. Very good. Brother Obed, do you have any comment? Yes, I have small comment about it. Okay. I love this video and I want to share it with my wife. Maybe we need to learn how to use the time better. And this sister teach me how to use better the time. I was reading a phrase in Spanish says, asegúrate de darle a Dios el mismo tiempo. If we want to earn
something, we need to give the same time to God, yeah, that to other things that we do in the life. Yeah, you're right, definitely. Very good and very consistent. Yeah, I used to talk a lot, and you like focus. Yeah, okay, so it's time to finish our class, and I'm very happy and very excited for this, our first lesson. And I really encourage to accomplish your goal. English now is your goal. So give the effort. Hagan el esfuerzo. Ya están aquí. Y podrán cumplir esa meta. Mediten su tiempo, mediten su agenda. Y si sienten como que no están teniendo ese tiempo de inglés, entonces pongan en la mesa esa agenda. ¿Realmente es el momento? ¿Realmente? ¿O qué actividades van a tener que irse por un momento? No, para que no se distraigan de esta meta. El balancear el tiempo no es hacer todo, es hacer las prioridades en el momento preciso. Entonces, si ya están aquí, yo me imagino que es porque lo necesitan y es una prioridad y es una meta. O sea, entiendo que puede haber problemas personales que a lo mejor, pues de plano, ¿no? Sí, sí entiendo que a veces hay circunstancias. Pero de ahí en fuera, hagan el esfuerzo por darle tiempo a esta meta. Okay, so let's finish with our prayer. So I want to ask the prayer to Sister Evelyn. Can you help with the prayer, with the last prayer? You can read if you want. Okay, entonces voy a hacer yo la oración. Yes, and here is the prayer and you can read. Okay. Compartir la pantalla, ¿sí se ve? Sí, sí, sí. Entonces, ¿leo eso o lo hago conforme a lo que yo sepa? Ah, bueno, si tú ya sabes orar solita, excelente, está bien. Como tú te sientes cómoda. Ok, muy bien. Ok, entonces lo voy a hacer. Ok, let's pray. Ok. Dear Heavenly Father, we thank for the guest, for the teacher, Alicia. Thanks for the family. For the life, in the name of Jesus Christ, amen. 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 Thank you. Very good. Okay. Esos pequeños esfuerzos, después de 25 clases se nota bastante. De verdad que sí. Entonces, no minimicen esos pequeños esfuerzos. Un tip que yo les daba a mis alumnos es que pues yo llevo 7 años estudiando en BYU, entonces de mi primer año de Padua y 7 años después, pues sí mejoró mucho mi inglés bastante, pero no estoy diciendo que hablo como nativo y que tengo la misma fluidez y que no cometo errores. No hablo como nativo y sigo cometiendo errores. Y sigo así como que se me van las cabras a veces. Pero si yo me comparo con un nativo, si sigo comparándome con un nativo, mujer, especialmente una nativa, no, o sea, yo empiezo a sentirme mal y me desanimo y así, ¿no? Entonces, en una plática con mi esposo dijo, no, a ver, espérate, no eres nativa, no vives allá, no puedes compararte. Pero tienes que voltear a ver cómo llegaste a Padua. ¿Y qué ha pasado en todos estos 7 años? Definitivamente has tenido un progreso. Y ya, bueno, pues sí, ¿verdad? Eso me animó. Entonces, es lo mismo les digo a ustedes. No, obviamente, si sientan inspiración en la gente que habla muy bien inglés, inspírense, pero no echen a la borda los esfuerzos que están haciendo y el progreso que ustedes están teniendo de manera personal, porque si le echan ganas, seguro que van a tener ese esfuerzo personal. Entonces también volteen a ver ese esfuerzo personal y los pequeños esfuerzos que ustedes hagan por hablar inglés, palabritas y aunque sea mucho, como sea, pero esos pequeños esfuerzos dentro de 25 clases se van a notar definitivamente. Entonces, échenle muchas ganas, estoy muy feliz de estarles conociendo
y de seguirlas teniendo. Por favor, vuelvan el jueves, que es nuestra segunda clase. No nos abandonen, por favor, no se desanimen. Cualquier duda de sus prácticas o algo, hagan sus prácticas. Cualquier duda, aquí estamos en el grupo, ¿sí? Entonces, se me estaba pasando. En el chat, ¿pueden por favor dejar su nombre para pasar la asistencia, de favor? Antes de irse, ¿ok?